Sí. Sí, porque... Aceleramos un poquito. Buenas tardes a todos. Soy Asensio Piqueras, presidente de la Asociación Palini, también director de la Feria del Libro de Murcia. Uno de los actos con más cariño que yo le tengo al día de hoy es tener a mi izquierda a un amigo, porque también es escritor, pero lo primero y antes es amigo, Miguel Sáez Carral. Muchas gracias por invitarme, Asensio, ya lo sabes. Siempre es un placer tener a un escritor de la capacidad. ¿No se oye? ¿No se oye? ¿Y ahora? ¿Ahora se oye? Sí. Ahora, bien. Yo le he dado las gracias. No se ha oído, pero yo le he dado las gracias por ser tan amable. Bueno, decía que tener a Miguel aquí no solamente es la amistad que nos une desde el día que nos conocimos por ser apaches, sino por conocerlo después personalmente. Miguel tiene una literatura increíble, es un hombre comprometido con la vida, comprometido sobre todo con la escritura, con la novela. La creación de Apache fue un desgarro tremendo, una reconversión completa de su propia vida. Y esta novela que nos ocupa hoy es otra verdadera locura. Ni una más que, Miguel. Bah, Ni una más es una historia que yo empecé a escribir hace ya 2 años, en 2019. Yo todavía tengo una relación muy difícil con mi hija. ¿No se oye? Yo tengo, ahora sí, ¿no? Sí, ¿sí? Es que hay que meter la boca. Digo que casi. Yo tenía y todavía tengo una relación un poco difícil con mi hija que en ese momento era una adolescente y que ahora tiene 20 años, vamos. Y de esa historia que yo quería contar salió Ni una más. No es autoficción, porque no lo que la trama que ocurre en la novela no se parece a nada que yo haya vivido, pero sí es verdad que siempre procuro, sabes que siempre hay cierta autoficción en todas mis novelas, ¿no? Y en esta es la relación de ese padre con esa hija que es, digamos, una de las de los pilares de la historia, ¿no? Yo me he visto reflejado aquí, ¿eh? Recuerdo que cuando la compré salí corriendo. Perdona, cuando me enteré salí corriendo a comprarla y lo primero que hice fue hacerme una foto y decir, ya la tengo. Fue mi mejor regalo aquel día, recuerdo perfectamente. Y me he visto reflejado porque es una historia dura de la complicidad o complejidad a veces del padre con las relaciones humanas con sus propias hijas. Yo también tuve una relación extraña, compleja, con mi hija pequeña, un año entero sin poder hablar con ella y dije, guau, Miguel, ¿qué me has hecho? Bueno, como ya hemos leído la novela, voy a hacer un spoiler, que es que creo que lo que plantea la novela es que al principio de la historia, tanto el padre como la hija están muy equivocados y al final encuentran un punto de conexión que les salva a los dos. Más a él que a ella, ¿no? Porque lo que creo es que quien más equivocado está es él. Y que cuando se da cuenta de cómo está equivocado y se da cuenta de quién es su hija de verdad, es cuando la historia cambia, ¿no? Y cuando él puede aceptar que todo lo que ha hecho durante esos años de adolescencia era erróneo, ¿no? Desde la postura de vista del padre, queremos que los hijos sean lo mejor para nosotros y que educarlos en lo... Pero es que a veces no respetamos su propia libertad y nos introducimos tanto en querer que sean buenos, coño, que les coartamos demasiado a ellos. Sí. El tema de la paternidad o de la relación de la protagonista de la novela, que es Alma, con sus padres, es solo una de las patas de la novela, que en realidad empecé escribiendo una historia, pero ella sola se fue desarrollando de otra manera, ¿no? Y al final se encontró en el camino, ni nada más se encontró en el camino, la historia, esa historia de,
de alma, ¿no? De esa bandera que ella tiene que encontrar en su vida para agarrarla y para convertirse en la mujer que va a ser, ¿no? La historia, para los que no la hayan leído, comienza con una imagen que es definitoria de la historia, ¿no? Es Alma, que tiene 17 años, llega a su instituto con una pancarta, y en esa pancarta ha escrito ahí dentro hay un violador, ¿no? Y eso causa un impacto tremendo en el instituto, pero sobre todo nadie la cree, que es lo fundamental, es que nadie cree lo que Alma dice. Y a partir de ese momento, la historia da un salto de 4 meses atrás y empiezas a conocer a Alma y a sus amigas, ¿no? La historia está construida como si fuera un relato de suspense. Claro. Porque esa primera secuencia, esa primera escena, no deja, no explica ni quién es el agresor, ni quién es la agredida, ni cuándo se ha producido esa agresión, ni dónde. Con lo cual, la historia se convierte en una historia, en un rato de suspense, porque el lector lo que está esperando es ver cuándo ocurre lo que Alma le ha contado. ¿Es verdad lo que Alma cuenta? Y si es verdad, ¿cuándo va a ocurrir eso, ¿no? Me gustaba mucho que la construcción, la estructura de la novela fuera esa, porque en el fondo creo que el mundo, las mujeres en el mundo tienen, o sea, las mujeres tienen un papel muy complicado en el mundo, porque solo por ser mujeres tienen una diana en la espalda, y esa diana es cualquiera les puede agredir solo por el hecho de ser mujeres. Sí. No hay ninguna otra cosa añadida. Sí. No, por el hecho de ser mujeres pueden ser agredidas. Y el lector, cuando se enfrenta a Ni Una Más, hay una cosa muy curiosa, que es el feedback que tengo de toda la gente que lo ha leído, es cualquier personaje masculino que aparece en la historia, hay un momento en el que piensas, este es el agresor. Claro. Porque funciona esa dinámica de que Alma, solo por ser una chica, solo por tener 17 años, solo por salir por las noches, va a ser agredida en cualquier momento, ¿no? Qué fuerte. Es muy duro la vivencia de esta novela, porque te vas dando cuenta de que como personaje hombre, hasta te crees a veces que tú puedes ser el agresor de esta historia. Sí, yo creo que está esa vinculación de lo masculino y de lo femenino, ¿no? El descubrimiento de Alma o cualquiera de sus amigas pueden ser las víctimas de esta historia. Y sobre todo está la historia de cómo reacciona Alma ante el hecho capital de la novela. Es esa decisión de enfrentarse a un depredador sexual y de llevarlo ante la justicia. No vamos a desvelar más, ¿eh? No, ya no. Por Dios, que casi leemos la última hoja. Miguel, esto es un pedazo de novela reivindicativa, declaración de derechos, hacernos mejores personas, seguro. ¿Y qué más? ¿Qué más tienes en la cabeza? Bueno, no, tengo muchas cosas. Que no se pueden contar todavía, ya lo sabes. Que no se puede decir porque... Sí, siempre cosas, me viene con misterio. No, porque luego se estropean. Si no las cuentas, se estropean. Pero ¿estás nada. Escribiendo alguna historia más? Estoy escribiendo otra historia, sí. Una historia de la que no te puedo contar nada. Vale. No me lo digas. Luego ya sabes que mi trabajo sí. me mucho. Tiene todos los días escribiendo cosas para... Guiones, televisiones. Sí. Guiones para la televisión. Tengo la curiosidad. ¿Vamos a verla? No solamente vamos a verla, vamos a ver... No lo digas. Te voy a dar una primicia a ti, sí. Porque... No lo va a ver nadie, ya, el mundo entero. Ya me han comprado los derechos. ¡Bien! ¿Sí? Sí. Enhorabuena. No, enhorabuena. Porque ver Apache fue ver Apache, no leerlo, que leerlo, joder, me lo leí una noche. Qué tío, además se lo dije. Y cuando vi Apache, a ver, no es lo mismo, pero ver esta historia tiene que ser... Sí, yo creo que va a ser una historia... ¿Harás el guión? Sí. Entonces... Va a ser una historia muy chula, yo creo. Es una historia cortita, pocos capítulos, pero... Nos destripa más. No solamente va a ser una... ¿Eh? Capítulo, bien.
¿Seguiremos en la misma casa? Sí. No puedo decir nada. Productora. Miguel, todo un acierto de que estés en la ciudad de Murcia, que estés en la Feria de Murcia. Siempre es un honor tenerte aquí y es un placer como amigo y como escritor. Soy tu fiel seguidor desde el día gracias. Que te conocí, pero creo que Mari Carmen es casi igual que yo, si no más. De hecho, cuando llevé el libro a casa, me lo quitó y dijo, primero yo. Y ahora seguramente estará deseando que se lo dediques. Si tenéis algún interés en hacer algún tipo de pregunta a Miguel, es un hombre que tiene tanto dentro que su vida cinematográfica es muy amplia, muy ancha. En fin, aprovecharlo. Pues nada, muchísimas gracias por haberme invitado a la feria. Me encanta venir, ya lo sabes. Y joder, espero que el año que viene sí. Estemos hasta aquí con una noticia mejor. Igual de buena. Tengo la curiosidad también de haber presenciado en un directo caótico, precioso y emocionante en Twitter con dos personajes que uno estaba hace un rato, Nagore Suárez y Miguel Sáscarral, conectándose 10 veces o 100. Fue tremendo. Como decía Nagore, sí. ya le he dado. Y es una experiencia mala que hemos vivido en esta pandemia, donde tú personalmente has tenido tus historias sí. muy duras, y tenerte ahora aquí a nuestro lado pues siempre es un placer. Bendita pandemia que nos vuelve claro a unir. Sí. Gracias a todos y Miguel. Muchas gracias. ¿Estás en tu casa? Pues muchas gracias. Muy bien, saludos a todos. Gracias. Tenemos serie, no te puedo contar nada. No, no te puedo contar nada, pero tenemos serie, sí. ¿Cómo hago esto? Yo no puedo ser el que quiere la firma y el que hace la foto. ¡Ah! ¿Giuseppe? G-I... ¿Dos S? No, P's. Dos P's. G-I-U, no G-U-I. ¿Cómo? G? Es G-I-U. G-I-U, ¿no? S-E... 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 Así, ¿no? Por eso no le di a la gente cosas para que me firme. Mi padre es conocido como Pino, porque Pino viene de Giuseppino. Que vendría a ser el Pepe, ¿no? Sí, mejor de pie, ¿no? Porque está con el enano de Santarín, o sea. Vaya cámara tiene esto, ¿eh? Lo he dicho. ¿Para qué me voy a comprar una cámara? Yo le iba a hacer una foto que tenga. Para darle Josol. ¿Pero tú qué haces si te llamas Mari Carmen o Marisol? Yo sé, a mi nombre es Mari Carmen. Alvaradejo, él ha venido. ¿Y Sol? Y ahí se ha quedado. Yo pensaba, digo, pues yo creo que se llama Marisol, porque se llama Sol,